Muchísimas gracias. Efectivamente, en Pastaza tenemos de carácter local tres organizaciones políticas, una de carácter provincial, el Movimiento Unidos por Pastaza, tenemos una de carácter cantonal, Cantonal del Pueblo del Cantón Mera, y tenemos una de carácter parroquial en la parroquia El Triunfo, Triunfo Unido. Al momento, al Consejo Nacional Electoral han acudido varios representantes que buscan ser legalizados sus movimientos. Podemos destacar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que con fecha 5 de mayo procedimos a entregarles la clave y los formularios para que procedan a la recolección de las firmas, al igual que el Movimiento Independiente Pastaza Crece, a quienes les entregamos con fecha 26 de mayo las claves y los formularios, al Movimiento Político Cambio Nacional, que con fecha 14 de junio de 2016 procedimos a entregarles la clave. Al momento vamos a proceder a la entrega de la clave al movimiento político que busca ser legalizado, Mingarred, el día de hoy en la tarde. Bueno, ¿cómo han estado los trámites que tanto han demorado para la realización de los nuevos movimientos políticos? Bueno, déjeme decirle que la atención al ciudadano en el Consejo Nacional Electoral es de manera inmediata, se cumple con los procedimientos que la norma lo exigen y a partir de ello se entrega la clave conjuntamente con los formularios para que procedan a la recolección de firmas conforme lo establece el Código de la Democracia. En este caso, a los movimientos políticos de carácter provincial deberán recoger el 1.5% del último registro electoral y sobre ese 1.5, el 10% deberán ser de adherentes permanentes. Entonces, no les lleva el trámite más que 2 que 3 días en función de que se cumpla con los requisitos que establece la norma para proceder a entregar la clave. El tema de las afiliaciones, ¿cuál es el trámite que se hace para eso? A ver, las afiliaciones, las desafiliaciones. Cuando un ciudadano requiere desafiliarse de un movimiento o partido político, deberá ingresar dicha solicitud a la delegación provincial acompañado de la copia de la cédula de ciudadanía e inmediatamente se dispone al área respectiva, que en este caso es organizaciones políticas, conjuntamente con la Secretaría General, procede a registrarse la desafiliación del movimiento político y en un plazo de 8 días se procede a la notificación a la organización política que se ha desafiliado el ciudadano.